Creo, sinceramente, que lo mejor para todos, para Cataluña, para España, para Europa, para todos, sería devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política, de donde nunca debería haber salido. Devolver el asunto al terreno del diálogo, la negociación y el acuerdo. Podamos conjuntamente construir una realidad en la que no haya juicios políticos, en la que no haya presas y presos políticos. Porque hoy somos nosotros, pero mañana puede ser cualquiera. Si hoy estamos ante este tribunal es por un fracaso de la política y como castigo al desafío político que representó la organización del referéndum del 1 de octubre. Y es que confunden discrepancia, crítica, protesta con ataque y falta de respeto. Y esta lógica de confundir la crítica con la falta de respeto o con el ataque solo existe en mentalidades muy poco seguras de sí mismas o en mentalidades autoritarias. Ustedes han decidido que yo no pueda ver crecer a mis dos hijos. Pero sea cual sea el sentido de la sentencia que acaben dictando, no van a impedir que yo les pueda dejar algo extraordinariamente valioso: la dignidad de haber defendido unas ideas legítimas y unas ideas nobles. No van a impedir que les pueda dar un testimonio, un humilde testimonio de nuestro compromiso, de nuestra lucha democrática, tenaz, incansable, apasionada, para conseguir que el día de mañana ellos puedan vivir en un país mejor, en un país libre, en una república catalana donde sea simplemente imposible que alguien pueda ser encarcelado por haber defendido pacíficamente sus ideales. Porque después de nosotros siempre vendrán más. No existen suficientes cárceles para encerrar el anhelo de libertad de un pueblo. A toda esa gente que cree que este juicio ha sido largo, les invito a pensar cómo debe ser de largo 604 días encerrado en una prisión. Y eso causa dolor. La prisión causa dolor. Lo causa a la persona que sufre la prisión. Pero sobre todo lo causa a tus familiares, a mis padres, a Oriol, a Abril y a Clara, y a Susana. Y es un dolor mayor que el que sufres al estar encerrado en prisión. Y en Cataluña ese dolor también ha sido socializado. Y la gente, las personas, la sociedad, ha vivido con dolor nuestra prisión. Y ese dolor, de manera paradójica, ha generado frustración, ciertamente, pero también los mejores valores de solidaridad en muchas, en miles, en centenares de miles de personas. La urna no es el instrumento de ningún golpe de Estado. Nunca, jamás. Yo lo que creo es que el problema no es la desobediencia civil. El problema que tenemos en las sociedades de hoy en día es la obediencia civil. La obediencia civil que permite que los océanos sean mares de plásticos, que permite que los refugiados se mueran en nuestras costas. Creo que el problema está en la obediencia civil que hoy tolera y permite que demócratas que estamos sentados en este banco estemos acusados por la extrema derecha codo a codo en connivencia con el gobierno. Y se nos juzga por manifestarnos, por expresar, por movilizar, por votar. Y les digo sin ningún tipo de acritud y tampoco de prepotencia y con toda la serenidad del mundo que estoy convencido que autornaremos a fe, que lo volveremos a hacer y lo seguiremos haciendo como lo hemos hecho hasta ahora, pacíficamente, serenamente, pero con toda la determinación del mundo. He defendido que la palabra en el Parlamento tiene que ser libre y lo continuaré defendiendo, porque la libertad de expresión es la esencia de la democracia. La censura no debe entrar en el Parlamento, no debe hacerlo. Y precisamente para preservar que el debate, la palabra y el voto sea libre de todos los diputados y las diputadas, existe la inviolabilidad parlamentaria. Pero tampoco podíamos desobeír, y en mi caso personal no quería desobeír, la demanda del 80% de la población que pedía votar. Y esto es el que hemos hecho, porque así ha sido el mandato democrático. Y desobediencia
hubiera sido presentarnos con un programa y no cumplirlo. Nosotros lo hemos cumplido. Cometeríamos un error de presentismo, de anacronismo, si a pelota pasada, si cuando vemos el despropósito en el que caímos, pues efectivamente ahora dijéramos, no, es que desde el primer día supieron dónde querían llegar. Pues para saber dónde queríamos llegar, qué mal lo hicimos. Cataluña es una nación sin Estado, que ha reivindicado su derecho a ser, a existir. Estoy seguro que estamos a tiempo de buscar caminos que nos acerquen a las soluciones, enrocar las posiciones o conducir los temas a callejones sin salida es siempre, a mi entender, un camino equivocado. Y es mi deseo que el resultado de la sentencia que tiene que dictar este tribunal también contribuya a ello. Muchísimas gracias a todos. Visto para sentencia. Abandone la sala, por favor.